Padre, ¿dónde estás?
ustedes saben, venimos, estamos en esta ira, en este nuestro tercer, cuarto. En nuestro segundo, ayer estuvimos en el Auditorio Nacional y estamos aquí con ustedes. Después de 5 años de estar sirviendo a mi país, servicio público, administración, ahora volvemos a la música. Desde Panamá, toda la gente de Panamá que anda por acá también, un abrazo. Toda Latinoamérica aquí, bienvenida a Cristian, Guadalajara. Y quiero también, por supuesto, saludar a nuestros compañeros de Seyer Solar, que se encuentran aquí con nosotros, y de Seyer Solar. El grupo original. Esta es una canción, esta canción a continuación. Bueno, la canción anterior es interesante y quiero solamente brevemente referirme a esto, porque sé que aquí también en Guadalajara hay un gran nivel de cultura. La gente sabe, conoce y una buena oportunidad para compartir con ustedes esta idea. En la canción anterior, Padre Antonio Magallín Andrés, como parte de un álbum titulado Buscando América, muchos de ustedes son jóvenes, muchos, por lo menos un chico, pero todo el mundo es más joven que yo. Eso es lo que le hace el servicio público, los que sobrevivimos al servicio público. Y el asunto es de que cuando se escriben las canciones, Latinoamérica está en una situación muy especial, muy difícil. La Guerra Fría aquí en Latinoamérica fue una guerra caliente. Perdió la vida mucha gente. Cuando mi primer disco sale en el 69, 1969, sale mi primer disco, había 16 dictaduras militares en América Latina. Y el disco abre con una canción que yo dedico a un guerrillero. Y que no fue una buena movida comercial. Inmediatamente prohibido en 16 países así. Y haciendo muecas cuando vas por la calle para que no te recojan. Esta canción del Padre Antonio hay que seguirla cantando. Y las canciones que nosotros escribimos cuando se estaban dando ciertas situaciones, hay que seguirlas cantando o vuelven a pasar. Y por eso la contestamos acá. Pero no te preocupes bastante, no voy a hablar tanto toda la noche. Esta canción ahora a continuación se la dedicamos a todas las mujeres, a todas nuestras madres que mueren sin vacaciones, cuentas del alma. Mi padre le ha perdido a la noche.
Que era una crítica o una especie de evaluación de, los 500 años de del descubrimiento de América. Y el álbum empezó a tomar otra dirección porque mi madre se enfermó. Enfermó de lo que la terminó matando. Y yo comencé a escribir de otras cosas. Esta es una de las canciones de ese disco que terminó siendo, creo yo, una modesta forma de tratar de apreciar cómo la familia sobrevive hoy. A pesar de los pesares, las familias siguen intentando, siguen tratando, siguen sacrificándose por mantener un hogar decoroso, con honradez, con dignidad, con amor y control. Una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del Señor, un hombre joven caminaba cabizbajo y luciendo arrepentido. Él era la causa de una discusión familiar de la que nos enteramos al oír al Señor gritar. Aunque tú seas un ladrón, marcha.
escucharse con su llanto, su laberinto enfrentando, en la buena y en la mala juntos caminando. Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento que sentí que me ahogaba el sentimiento. Aquel muchacho y mi pobre madre, dos personas distintas, resuelve.